Son dos partidos, son 180 minutos que hay que jugarse la vida. Yo creo que acá hubo un grupo de jugadores que se hicieron todo el esfuerzo durante todo el año para dejar a la institución en primera división. Y lamentablemente con circunstancias de lo que es el fútbol se fueron lesionando y todo. Y a uno le preguntaron si uno quería venir y yo no dudé en decir que sí por el aprecio que le tengo al profe, porque es una persona. Con este equipo, a pesar de todos los pros y los contras que tiene el fútbol, y nos quedan dos partidos para tener a toda una ciudad ilusionada, nosotros, nuestra familia, que es lo más importante dentro de lo que es el fútbol, y esperar hacerlo de la mejor forma para que el día sábado a las 10 este estadio esté repleto y le podamos dar una alegría a toda la gente. ¿Bien? ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, a pesar de que me levanté bastante temprano. Ilusión, pues ayer todavía ya ese dolor de guatina, de corazón, de estar acá, pues, ha sido lo que uno ha hecho siempre. Y qué mejor, pues, jugar dos finales por el equipo de San Marcos Arica. Para mí es un orgullo que me hayan llamado, que se hayan fijado en mí, y para Profe también demostrárselo el día sábado en la cancha, llegar bien al partido, entrenar con fuerza como lo están haciendo todos los muchachos y esperar dar la alegría a todos. Esto es, te vuelvo a repetir, un grupo de jugadores que hizo el esfuerzo durante todo el año, llegamos nosotros al final, pero hay que poner nuestro granito de arena, igual que todos necesitamos para que esto pueda terminar de una manera feliz. Montesino señaló que la experiencia en estos partidos claves de liguilla con equipos de primera va a ser fundamental. ¿Lo piensas de igual manera? Pero el fútbol tiene todo. Yo creo que acá hay jugadores jóvenes, hay jugadores de experiencia, pero las ganas tienen que estar. Yo creo que este estadio el día sábado tiene que estar repleto de ariqueños y
Y eso parte, pues, eso parte, te motiva, te da fuerza y a uno también con experiencia que tiene también traspasarla a los jugadores jóvenes y también meterle con todo. Yo soy un jugador de bastante aguerrido, bastante agresivo y espero no salirme eso. Yo para eso me trajeron, para aportar lo mío, y yo creo que voy a estar 10 días preparándome al máximo para que las cosas salgan de la mejor manera posible. De repente uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible para el bienestar de lo que se pretende ahora, hoy en día, y estar en primera. Y eso es lo que queremos hacer con Cristian y con Palacio, y obviamente con todos los compañeros que están ahora. ¿Física y futbolísticamente cómo están? No, yo no tengo ningún problema. Yo en ningún sentido he dejado de entrenar y eso me tiene tranquilo. Así que es de esperar que todo salga bien para el beneficio de esta institución. Gracias. ¿Cómo llega con el Lelucé? Me imagino de poder llegar a primera en un equipo que está a dos partidos, 180 minutos solamente. Me imagino que es una carga extra y una motivación extra para ustedes que llegan hoy a sumar un granito de arena, por ahí decía Raúl Palacios, al esfuerzo que ya han hecho los jugadores que están todo el año. Yo creo que sí, el trabajo que hacen ellos es bastante fuerte para estar en la situación en la cual están ellos y con la ilusión de llegar a primera. Que quieren lo mismo y otros que están peleando el descenso, así que nosotros en esta instancia estamos en poder darle la alegría a esta ciudad, que la verdad las cosas para nosotros y para mí en lo personal es un placer venir acá y tratar de aportar con algo. ¿Te parece cómo lo tomas ahora en esta instancia? Independiente que estás jugando, no estás jugando, pero llegar a esta instancia de liga y la expectativa es que se forje ante la llegada para subir a primera división, ¿qué son las cosas? Bueno, para, como te explicaba, de no haber estado jugando en el sentido de campeonato, pero sí entrenando y todo eso, para mí es una alegría tremenda disfrutar de esto, que es lo que más me gusta, y poder hacerlo bien. Eso es lo que pretendo y pretendemos mucho acá dentro de la cancha.